¿Cómo están, amiguitos? Bueno, esta es la continuación del curso. Vamos a seguir con algunas excepciones del masculino o femenino. Ponga muchísima atención, por favor. Vemos en masculino o femenino. Son masculinos los nombres terminados en O. El abogado, el hermano, el perro, el teléfono. Pero hay excepciones. La mano, la modelo, la soprano. Atención, no son excepciones la foto, porque es la fotografía, la moto, tampoco no es porque es la motocicleta, y la radio, porque es la radiofonía. Por eso no son excepciones, simplemente son palabras cortas. Bueno, son femeninos los nombres terminados en A. La abogada, la hermana, la perra, la mesa. Vemos las excepciones. El día, el mapa, el sofá, el pijama, el problema, el tema, el idioma. Son femeninos los nombres terminados en ción, en ción y en sión. Bueno, la parte latina es sión y sión, no hay diferencia, pero en España, sión y sión. La canción, la pasión. Pueden ser masculinas y femeninas las palabras terminadas en E. Por ejemplo, masculinas, el coche, el peine. Femeninas, la leche, la mente. Las palabras terminadas en consonante masculinas, el lápiz, el árbol, el país. Femeninas, la luz, la cárcel, la tesis. Las palabras terminadas en ista, el periodista, la periodista, el masajista, la masajista. Hay nombres que tienen una palabra para el masculino y otras para el femenino. Padre, madre, marido, esposa, yerno, nuera, toro, vaca, caballo, yegua, gallo, gallina, actor, actriz, emperador, emperatriz. Bueno, estas son algunas de las curiosidades y excepciones nuevamente de los sustantivos masculino y femenino. Repitan todo esto, por favor. Memorícense todas estas palabras y les deseo muchísimo éxito en el estudio del español. Adiós.